Mi gente de Sagitario, ¡a qué alegría! Esas chicas que siempre están risueñas. ¿Tú has visto una Sagitaria seria? Bueno, seria en el sentido de mala cara, no, ¿verdad? Nada, las Sagitarias son alegres, felices, casi todas. Tenemos aquí la carta que es la familia, la amistad, la integración, sobre todo con tu hogar. Tú sabes que nuestro mayor karma está en el hogar. Bueno, tu color magnético representa los colores tierra, número astral 37. Veamos. Sí, señor, el karma mayor es la familia, porque es muy fácil ser bondadosa o bondadoso con un extraño. Uy, eso es sencillo. No te cuesta pero nada. Pero agarra y hazlo con tu familia. Ah, la familia es el reto de todos los seres humanos. Todos nosotros tenemos que buscar la manera de integrar esa bondad allí. Tenemos aquí entonces en nuestras cartas lo siguiente. ¿Has sentido que perdiste a alguien o algo muy importante en tu vida? Te toca una etapa de, como que de pensamiento, de transformación, de entenderte. Hay decisiones que tienes que tomar para que tu trabajo, tu progreso, tu éxito sea totalmente distinto. Busca la forma de actuar basada en la inteligencia. No te debes llevar por el instinto. El instinto te va a dar como resultado la reacción. Y cuando uno es reactivo, no piensa. Cuando uno utiliza la intuición, que es nuestro tema dentro de poco, sí, entonces entendemos mucho más. Rey de Bastos, el amor se encuentra aquí marcado, hay una salida interesante, tu pareja te habla con un poquito de palabras como ocultas y eso te da como rabia. Sin embargo, hay una tensión muy especial.